No, pues podemos, entonces igual no tenemos demasiado tiempo para poder llegar a defender la educación pública, las calles, sumándonos a ríos mayores de gente, pero igual podemos discutir algo de lo que se ha dicho, ¿no? ¿Tenéis algo que decir? Sí, sí, si alguien tiene... Un poco curiosidad, ¿qué medidas concretas pudieron llegar a la parte de cortar la universidad, que es, o sea, cortar las clases durante meses, y cómo llegas a hacer eso? Eso, que es un tema. Eso, claro. Para eso es, primero, a ver, en mi universidad, por ejemplo, mi universidad tiene 5 organizaciones que actúan a nivel nacional. Yo estoy en una de esas, pero son 5 organizaciones diferentes, que cada una tiene filiales en todas las universidades del país, o por lo menos en las más importantes. ¿Y de esas 5 organizaciones, qué porcentaje de la universidad está en esas? No, las organizaciones son pequeñas. Son pequeñas porque además esa es una natural, o sea, hace parte de la naturaleza social, política de la gente. Es decir, la gente, es como todo, el que hace deporte, al que le gusta la política se dedica a la política, al que le gusta pintar, pues le gusta pintar. El que se mete a una organización es porque, digamos, los que estamos aquí, es porque, digamos, estamos interesados en la política. Para eso, yo soy de los que digo que en eso hay niveles de lucha. En las organizaciones estábamos y estamos los que siempre hemos estado ahí, independientemente de la situación política del momento. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué trasciende? Se logra que las 5 organizaciones, digamos, las 5 organizaciones, una tiene más o menos, haciendo cálculos, porque nadie da las cifras tampoco, o sea, ninguno le dice a los otros, no, yo tengo 120 porque es política, pero más o menos nosotros calculamos que hay una que tiene 120, la otra tiene 150, otra tiene más o menos 60, la otra, bueno, más o menos por ahí, la que menos tiene 40 y la que más tiene 150. Pero luego hay muchas más que son pequeñas, de 5, de 6, de 3, de 4, el que hace una olla para comer, el que hace una comida... Sí, hay organizaciones de eso, que hacen comida vegetariana en medio de la universidad todos los miércoles. O hacen comida todos los miércoles, muy barata. O organizaciones que se dedican a pintar camisetas con la cara del Che. Bueno, y del Che y de lo que sea. O organizaciones que se dedican a hacer actividades deportivas, pero también que se dedican a la política, o organizaciones que se dedican a pintar paredes. O sea, hay de todo. ¿Qué pasa con la MANE? La MANE hace que confluyan todas esas organizaciones, pero que además no solo confluyan las organizaciones para, digamos, para organizar lo logístico. Por ejemplo, mis amigos que salían a las calles a pelear, obviamente no se van a levantar a las 4 de la mañana e ir a poner sillas en la puerta, porque no tienen el... O sea, no, tampoco les alcanza hasta allá las ganas de pelear. Por eso digo que hay niveles. Y eso básicamente es de mucho trabajo, y trabajo bien enfocado. Claro, porque también lo más difícil, ¿cómo se consigue una misma idea? Creo que claro, digamos que lo omití, pero lo que hacen las cinco organizaciones crean la MANE, haz de cuenta, unos 2 meses antes de que se presente el proyecto de ley. Todos los que están en las organizaciones ya se conocen, porque obviamente uno sabe quién se mueve. Por ejemplo, aquí más o menos los he visto a todos uno sabe más o menos quién se mueve y quién no se mueve. Las organizaciones grandes llaman a un encuentro de organizaciones, y están las organizaciones grandes y las organizaciones pequeñas, pero a ese encuentro la gente va como personas, o sea, nadie va como, no van las organizaciones como organizaciones. Se sabe que está la bandera de una organización, pero la palabra de todo el mundo es igual. O sea, si alguien se para y dice una cosa, es exactamente igual que se para y de otra persona diga otra. Por supuesto, es política. No es lo mismo que la persona nueva que llega salga y diga, no, pero es que la educación debe ser privada, a que se pare otra persona que lleva 7 años en la universidad y tire un argumento distinto. Pero bueno, eso es como todo. Eso es como mi palabra frente a la del profesor en una clase, o cosas de ese tipo. O sea, bueno, total. El caso es que ellos crean esto, y no lo crean sobre la bandera misma, digamos, sobre la entelequia misma de la organización, de la MANE, de la MANE es la MANE y vamos a pelear por pelear, sino que la crean sobre 7 puntos, sobre 7 puntos sobre los que todo el mundo se pone de acuerdo. Porque es que además las organizaciones tienen una cosa muy importante, y es que todas tenemos formas de
de entender la realidad política del país distinta y formas distintas que además a veces llegan a ser antagónicas y que a veces han llegado, o sea, yo he estado en debates en los que la gente se ha parado a decir, bueno, peguémonos, o sea, de una locura, pero se organiza todo sobre un programa de 7 puntos, y son 7 puntos muy básicos, o sea, educación pública, que la fuerza pública no siga entrando a las universidades, que haya bienestar en las universidades, porque como Colombia es un país donde el neoliberalismo ha avanzado más, pues no hay salud, no hay vivienda, no hay comida, bla, bla, bla. Entonces el bienestar en las universidades es algo que se toma mucho, que yo creo que aquí existía antes, restaurantes en las universidades, residencias estudiantiles, becas, eso es lo que llamamos bienestar. Autonomía de las universidades, porque no es como, por ejemplo, a mí el hecho de que aquí el rector lo elijan entre profesores y estudiantes es algo muy democrático, que no se sabe aprovechar, es distinto, pero al rector, a Hermida lo puso la comunidad académica. O sea, este es el reino de España, pero a Hermida lo puso la comunidad académica. Y aquí, y eso es indiscutible. El rector de mi universidad lo pone el presidente, a dedo. Y la diferencia es radical. Bueno, 7 puntos básicos que logran hacer confluir a todo el mundo. Y claro, mucho trabajo muy bien coordinado. Trabajo de base. O sea, yo soy del que no desprecia ningún tipo de trabajo. Yo cuando entré a la universidad, a mí me parecía feo pintar las paredes. Y mi universidad es una universidad que no tiene una sola pared limpia. Eso yo creo que, yo no sé si eso pasa en alguna otra universidad, pero es una universidad donde ni siquiera, no, nada, ninguna aula, ninguna tiene una pared limpia. Bueno, esa es la de la Amazonía, pero pon la otra. La anterior. Esa, por ejemplo. Está pintada. Exacto. Esa es la plaza central y está el Che en la mitad. Y sin embargo, o sea, a mi juicio se ve más bonito que esté todo blanco alrededor, pero la gente lo pinta alrededor. O sea, hacen pintadas al lado. Bueno, total. Yo creo que no hay que despreciar ninguna forma de hacer las cosas, pero sí hay que saber enfocarlas y hay que saber cuál es el efecto político que van a tener. Si lo que van a generar es una... O sea, siempre va a haber acción, o sea, la acción siempre va a generar una reacción. Siempre alguien va a estar en contra de eso, porque así funciona la política, por lo menos en este momento. Pero yo creo que ahí es donde uno tiene que ser muy inteligente y hacer acciones que hagan que avance, que la gente o el movimiento estudiantil avance mucho más de lo que pueda retroceder. Y eso es lo más complicado, saber hacer esa lectura es súper complicado. Claro, nosotros llevamos muchos años en eso. Años y años y años, y casi que la gente que lleva mucho tiempo sabe qué cosas no hacer y qué cosas. Sin embargo, seguimos cayendo en errores. Por ejemplo, y para cerrar, el año pasado, mis amigos decidieron pintar muchas paredes de un color y luego pintaban muchas paredes de un color para luego rellenarlos, pero les quedó grande y luego les quedó toda la universidad pintada de ese color, y lo que hizo fue que la gente se enfadara mucho con la organización a la que yo pertenezco. Pero bueno, eso a modo de... Hay que saber hacer las cosas. Creo que hay que saber leer la situación.